Jodi, mi princesita. Oh, deja que te vea bien. Madre mía, qué mayor y qué guapa te has puesto. Tan guapa como siempre. Aunque triste y perdida. Como la primera vez que te vi. No sabes cuánto te he echado de menos. ¿Y cómo está Aiden? ¿Eh? Oh, ya. Yo también me alegro de verte. Damos una vuelta. Claro. Estaba preocupado. Te están buscando. Tuve que huir. No me dieron elección. ¿Qué tal, Nathan? Ahora es el mandamás. Él dirige el DPA. Ha prosperado mucho desde nuestro pequeño laboratorio. ¿Y tú? ¿Qué haces ahora? Llevo un grupo reducido. Intentamos clasificar los tipos de entidades, ver si existen distintas especies, esas cosas. No es la principal prioridad, pero trabajo en lo que me gusta. Así que... ¿Han hecho algún progreso con el inframundo? Han despilfarrado millones para desarrollar un condensador nuevo, el más potente hasta ahora. Pero solo pudieron hacerlo cuando el ejército se interesó. El tema del que hablamos. ¿Has averiguado algo? El día que naciste, una mujer llamada Nora Gray dio a luz en el hospital del DPA. Según los informes, el bebé nació muerto. ¿Y el padre? ¿Has encontrado algo sobre el padre? Se llamaba Jonathan Nichols. Murió antes del parto. De un infarto. Es todo lo que sé. ¿Qué más sabes de ella? No mucho. Solo sé que participó en un programa de investigación del DPA hará unos 20 años. También tenía un don. ¿Dónde está Nora? Fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Justo después de dar a luz. Según su expediente, aún debería seguir allí. ¿Mi madre lleva en un psiquiátrico 24 años? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? El expediente no dice más. Lo siento. Tengo que verla. Jodi, sé cómo te sientes, pero está en un hospital psiquiátrico. Quizá no encuentres las respuestas que buscas. No busco respuestas. Solo quiero verla. Es que no lo entiendes. Es mi madre. Si la miro a los ojos, tal vez averigüe quién soy. Jodi. La tienen en unas instalaciones de máxima seguridad. Y a ti te persiguen todas las fuerzas de la ley del país. No vas a poder entrar como si nada. Nada me impedirá verla. Mira. Te has arriesgado muchísimo para ayudarme. Oye. No creerás que voy a dejar que lo hagas sola, ¿verdad? No me gusta, Jodi. No vigilan la puerta. El aparcamiento está vacío. Aquí hay algo raro. Si no he vuelto en 30 minutos, vete. No he venido para esperar en un coche. ¡Cole! ¡Espera!
pregunta con educación. Eso nunca falla. Hola, vengo a ver a Nora Grey. ¿Me deja ver su autorización? No podría dejarme pasar por esta vez, ya sabe. Igual podemos llegar a algún acuerdo. Lo siento, no se admiten visitas sin la autorización pertinente. Bueno, pues esta vez sí que ha fallado. ¿Y ahora qué? Estoy pensando. Temía que dijeras eso. ¡Disculpe! Ya está. Nora Grey, planta séptima, habitación 43. No hay botón. Estará detrás de la mesa. Por ahora, bien. ¿Y ahora qué? Aiden, busca cómo abrir la puerta. Aiden, detrás de ti. Echa un vistazo. Tienes que distraer al guardia. Genial, Aiden. Ahora abre la puerta. Venga. Creo que no nos ha visto. Tiene que haber algo.
está muy lejos. Los locos me sacan de quicio. Encontramos la habitación 43 y nos vamos. ¡43! ¡La he encontrado! Bien hecho. Jody, estoy aquí. Esperaré aquí. Jody. Puede que esté loca. Quizá no te reconozca. Quizá no debas entrar. Soy yo. Jody. Soy tu hija. Ayúdame, Aiden.
No vas a poder, Nora. Deja que nosotros nos ocupemos. Es lo mejor y lo sabes. Pero espérame. ¡Devolvédmela! ¡He cambiado de opinión! ¡Quiero quedármela! ¡Vamos a sedarla! ¡Por favor! ¡Llévate al bebé de aquí! ¡Quedármela! ¡Por favor, dejad verla! ¡Quiero a mi hija! ¡Por favor, quiero verla! ¡Habilidades especiales! Avisadnos si es que ocurre algo fuera de lo común. Aumenta la dosis. Asegúrate de que nunca recupere la conciencia. Lo siento. Lo siento. Es mi culpa. ¿Qué, Aiden? ¿Qué intentas enseñarme? ¡Destruye esa cosa! ¡Destrúyela ya! Mamá, mi niñita. Mi pequeña. Tenía tanto miedo de no volver a verte. Te he echado mucho de menos, Judy. Te he echado tanto de menos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Las drogas que me dieron me atraparon en este infierno. No puedo hacer nada. Solo esperar el final. No, no, voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte. Ya es muy tarde, Jody. Muy tarde. Te quiero más que nada en este mundo. Y nada podrá cambiar eso. ¡Mamá! ¡Ah! 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 Siempre estaré contigo. Lo siento, Jody.
condensador más potente jamás creado. Impresionante, ¿no? Nathan. Jody, me alegro de verte. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo malo. Has perdido peso. Pareces agotada. Pero estás viva. Vamos a mi despacho. Por favor, siéntate. ¿Cómo estás? He estado mejor. Ese golpe en la cabeza no ayudó. Lo siento, les dije que no te hicieran daño. Pero no querían arriesgarse a que usaras Aiden. ¿Dónde está Cole? Está en casa, está bien. Sé que solo quería ayudarte. Tranquila, no se tomarán represalias por lo de anoche. ¿Qué le pasó a mi madre, Nathan? Nora era inestable. Creyeron que era un peligro para sí misma y su bebé. Ella nunca me haría daño. No podían arriesgarse. Mira, por aquel entonces yo era investigador del DPA. No supe lo que había ocurrido hasta mucho después. ¿Por qué no me contaste lo de mi madre? ¿Por qué habías ocultado la verdad todos estos años? Quería contártelo. Pero ¿cómo le dices a una niña que su vida no es real? Así que preferí cuidarte, quererte, protegerte lo mejor que pudiera. ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarme otra vez a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te han traído aquí porque quieren que hagas algo por ellos y te estarían muy agradecidos si lo hicieras. ¿Ayudarlos? ¿Quieres que ayude a la gente que me arrebató a mi madre y me robó mi vida? ¿Es que no? ¿Les he dado ya bastante? Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo. Creen que es algo que pueden controlar y manipular. No tienen ni idea de lo que van a liberar. Si las entidades invaden nuestro mundo, ya sabes lo que ocurriría. ¿A qué tiene que ver esto conmigo? Tú, Jody, conoces el inframundo mejor que nadie. Es cosa de la CIA. Y paso de ellos. Quieren ofrecerte un trato. Si haces esto por ellos, dejarán que te vayas. Jody, ¿sabes lo que pasará si se abre un portal? Será el apocalipsis. Tú tienes el poder para impedirlo.